Mi nombre es Eli y quiero invitarlos a participar en el proyecto Integrifolio. He tenido la experiencia de estar reproduciendo, germinando desde bellota y desde semilla, especies endémicas de la región. Vivo con estas plantas florecientes que dan semilla, que viven sus ciclos anuales, que son felices con el agua que cae, no necesitan cuidados especiales, no necesitan ser regadas. ¿Por qué no convencer a otras personas de sembrar estas plantas en un rincón de su jardín, sembrarlas en las jardineras de sus negocios, sembrarlas en los camellones de sus colonias, sembrarlas en los parques de sus colonias, alrededor de las escuelas, en los jardines de las escuelas, de los edificios públicos? ¿Por qué no emprender el reverdecimiento entre todos de nuestra ciudad? Claro que no hay un por qué no, ¿no? Al contrario, tenemos muchísimos motivos para hacerlo. Porque Tijuana, Ensenada, Rosarito, todas estas ciudades en 20 años pueden estar completamente transformadas. Podemos tener una ciudad verde, podemos tener una ciudad oxigenada, podemos tener una ciudad bella, podemos tener una conciencia cultural de nuestra vinculación con el entorno ecológico original de la zona, lo podemos regenerar, lo podemos restaurar. Y creo yo que nuestra cultura necesita evolucionar hacia un estado en el cual se contemple el desarrollo humano, el desarrollo de nuestras ciudades, el desarrollo de nuestros proyectos de vivienda, en sintonía y en armonía con el entorno ecológico. Las especies que habitaron esta tierra durante miles y miles de años, que están perfectamente adaptadas a ella, y que estuvieron aquí mucho antes de nuestros abuelos o nuestros padres. La flora nativa puede ser una vinculación muy importante para nosotros como comunidad humana en la región, dado que eso sí es material para identidad regional. Eso sí es una bella causa. Eso sí es una manera bella de ocupar nuestras mentes, nuestras manos, sembrando, metiendo la semilla en la tierra, viéndola germinar. Y alejarnos de la lamentación sobre los diferentes aspectos problemáticos de nuestra sociedad. Nuestros problemas de crimen, nuestros problemas de corrupción, nuestra falta de fe en muchos aspectos de nuestro constructo cultural. Es algo de lo cual necesitamos alejarnos mediante el emprendimiento de acciones verdaderamente luminosas, verdaderamente tendientes al embellecimiento, a la elevación de la calidad de vida humana y de nuestras vinculaciones con cosas verdaderamente sublimes que no conocen fronteras, que no conocen entidades políticas, que no conocen nuestros dilemas culturales enfermos, ¿no? Y que al contrario representan una voluntad de restaurar las cosas a un mejor estado. Y esto tiene un valor incalculable, un valor que es todo promesa de un futuro mejor, de un futuro más respetuoso con el entorno, de un respeto por los cerros, por la flora, por un poco del paisaje original de la zona.
todo el territorio entre Tijuana y Ensenada está deforestado. Ha estado deforestado durante muchas décadas. La ganadería fue el factor que terminó con casi toda la cobertura de matorral de las zonas. Ahora lo que hay son zacates oportunistas, ¿no? Inclusive aquí cada vez que salgo a caminar me doy cuenta que estoy en un área completamente deforestada, incluso aquí en el campo. Y esta situación es una situación que puede revertirse. Es cuestión de tener la paciencia. En una o dos generaciones podemos lograr la restauración de un entorno verde y podemos lograr una relación mucho más sana con nuestro entorno. Gracias.